Quédate donde estás. ¿Qué quieres de los grandes Khan? Pregunta, pero ¿por qué iba a hacer yo eso? Cal me ha contado cómo es la vida en la Legión. Dice que estoy hecha una especuladora de esas. ¿Qué? No, él solo. Un momento. ¿Qué quieres decir con eso de que no podemos servir? ¿Por qué iba a mentirte sobre algo así? ¡Menudo mentiroso! ¡Qué asco de tío! ¿Y pensar que casi me engaña a mí también? Trato hecho. Dile a papá que no apoyaré la alianza. Hasta luego. ¿Y ahora qué quieres? Estoy esperando una entrega, pero no se han presentado. Me da que los sanguinarios de la cantera están detrás de todo esto. Suministros para fabricar drogas. Lo mejor es conseguirlos a través de la RNC. Por el resto de las rutas es mucho más difícil. A decir verdad, nosotros no consumimos. Solo se las vendemos a cualquiera con chapas. Si además sale perjudicada la RNC, mira tú qué bien. Dudo mucho que la RNC piense lo mismo. Ya sé la fama que tienes en mi banda. Y no pueden verme trabajando contigo. Lo siento, pero yo me encargo. ¿Cómo qué? Somos un grupo independiente. Protegemos a nuestra gente y no permitimos que nadie nos vacile. Sobre todo la RNC. Nuestro principal campamento está en el cañón Red Rock. Pero no dejamos que entre cualquiera. Allí la RNC no podrá alcanzarnos. Podemos atacarlos desde un montón de sitios. De vez en cuando aparece algún que otro explorador, pero no se acercan. No fue fácil. Tuve que superar un montón de ritos de iniciación. Vamos, si quieres te enseño las cicatrices. Pero al final aguanté como una campeona y me admitieron. Fue el mejor día de mi vida. Pues lo de Bitter Springs... En el ataque de la RNC a los grandes Khan murieron mujeres y niños, pero los de la RNC hacen como si no hubiera pasado. ¿Cómo qué? Procura no dejar pistas. ¿Y ahora qué quieres? Somos... Como que... Procura no dejar. ¿Eh? Debería desangrarte. ¿Qué tal? No. Estoy en ello. Son... Papá parece... ¿Qué? Estupendo. Guay. Frank. Rapidito. No quiero que... Oye, pues lleva... Después de cómo te has comportado, no me inspiras confianza. Así que olvídate. No te preocupes.
No he visto a un seguidor por aquí en años. Cada vez hay más consejeros que hablan abiertamente de la posibilidad de romper nuestra alianza. Me pregunto de dónde se han sacado esa idea. ¿Quieres oír la historia de los grandes Khan? Es muy larga, llena de honor, gloria y traición. Hemos sufrido, pero recuperaremos nuestro esplendor. ¡Qué prisa hay! Bueno, como quieras. Los Khan vinimos al este huyendo de la RNC, pero subestimamos. Te pegas. El señor House no es alguien en quien se pueda confiar. Ten cuidado. Los veteranos de César llegarán pronto de Arizona y nuestra victoria será imparable. Me llamo Cal. Su Excelencia César me ha enviado de emisario a los grandes Khan como símbolo de nuestra alianza. El gran César ha prometido a los Khan la parte oeste de New Vegas a cambio de luchar con la Legión cuando llegue el momento. Soy uno de los Frumentari. Tengo órdenes de explorar el yermo en nombre de César y establecer contacto con las tribus que podrían sernos útiles. Podría decirse que soy mitad explorador, mitad embajador. Me han destinado aquí como parte de la alianza entre la Legión y los grandes Khan. La RNC les ha oprimido cruelmente, pero los Khan siguen siendo unos guerreros valerosos. Es todo un honor para la Legión rodearse de aliados como ellos. Venga, habla. ¿Unirme? Oh, no. No creo que pudiera. No me siento merecedor de tal honor. Por supuesto que lo soy. Es decir, César tiene muchos guerreros excelentes y no sería yo quien los comparara con los grandes Khan. ¡Ya está bien! ¿Cómo te atreves a comparar a las expertas tropas de César con esta panda de salvajes? El más poderoso de los grandes Khan es solo un juguete en manos del más feroz legionario. El hombre quemado les haría cagarse de miedo. Yo... esto... Menudo bastardo. La vas a pagar. Grandes Khan, echad a ese esbirro de César. ¡Vaya! Y si veis que no huye lo bastante rápido, matadlo. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Ah, has vuelto. ¿Qué más necesitas? ¿Quieres oír la historia de los... Te pegas... En fin, pues... Buenas noches. Como dice papá, si quieres que la serpiente muera, córtale la cabeza. ¿Querías algo más?
¿Qué quiere? Papá Khan puede ser a veces tozudo, pero no es un tirano. Escucha a su tribu. Sobre todo, si consigues convencernos a todos nosotros de que la alianza con César no es... Ya veo. Entonces, los grandes Khan lucharán por la legión si César... Supongo que... ¿Querías algo más? ¿Qué? Papá, si con... Está bien. Es difícil, pero... Supongo que si... Hace los días de los cha... ¿Querías algo más? Hasta la próxima. Carmen, están contados. El señor House no es de fiar. Ah, has vuelto. ¿Quieres oír? Alto ahí. ¿A qué has venido? ¿A Cottonwood Cove? ¿Llevas la marca de César? Seguro que es a ti a quien espera el cursor Lúculus. Continúa. Pero ten en cuenta que con o sin marca, no toleraremos ningún tipo de conducta agresiva por parte de los visitantes del campamento. Ave, ave, ¿podemos emprender ya el viaje río arriba? Te reunirás con el mismísimo y poderoso César, fundador de la legión y conquistador de 86 tribus. Que yo sepa, es la primera vez que César manda llamar a un disoluto. Y el hecho de que sea una mujer aún lo hace más sorprendente. Las mujeres son inferiores a los hombres tanto física como intelectualmente. Su función es concebir hijos y garantizar la supervivencia de la especie. Con eso no quiero decir que todas las mujeres sean igual de negadas. Confío en que César te encuentre una utilidad. Soy el hechicero Lúculus y tengo órdenes de escoltarte hasta el campamento de la Legión en Fortification Hill. ¿Nos vamos? Vale. Thank you.
Ave, ¿podemos emprender el viaje al fuerte? Tardaremos varias horas en llegar. Siéntate por ahí, en el barco. Espera, espera, un segundo. ¿Qué pasa? ¿Acaso interpreto al Virgilio de tu Dante? Me gustaría pensar que descendemos de puntillas al infierno sin curiosidad académica, pero no puedo pretender que no interesa a mi inteligencia. Aparte de cancelar nuestros planes inminentes de viaje, eso es lo mejor que podrías haber hecho. Pero ten cuidado. Si viajamos como dicta César, es posible que no nos deje ir con la facilidad que nos permitirá entrar. Por orden de César, los visitantes deben entregar sus armas y los objetos prohibidos. También la ficha de platino que llevas. O llevabas. El alcohol y cualquier tipo de droga, incluidos los stims y otras sustancias adictivas. No sé por qué César iba a querer hablar con semejante piltrafa, pero creo que por esta vez haré una excepción. Aunque lleves el emblema de César, ni se te ocurra compartir tus medicinas con nadie del fuerte. Cuando te marches... ¡Fidelidad a Caesar! Ave. Algunos de los esclavos han estado otra vez contando historias para no dormir sobre el hombre. Disculpa. Ave, fidelidad a Caesar. Ave, fidelidad a Caesar. Vale, pero no tarda. Algunos de los esclavos han estado otra vez contando historias para no dormir sobre el hombre. Adelante, te sigo. Thank you.
¿Qué? ¿Querías algo más? A ver... Dios mío, es peor de lo que pensaba. Vale, tienes todo mi apoyo. Le diré a papá Khan que lo de la alianza es mala idea. Hasta la próxima. Mis cuatro consejeros de confianza. Algunos Khan de mi máxima confianza me han contado algunas cosas que hacen que me plantee si esta alianza sería buena idea. Pero me gustaría dejar un legado de grandeza cuando muera. Mi tribu se merece algo mejor que vivir refugiada en un cañón de la chatarra que encuentra. En ese caso, dime, si no me alío con la Legión de César, ¿dónde hallaré la gloria perdida de mi tribu? Los seguidores del Apocalipsis guardan muchos objetos del pasado. Ya hace mucho que nos aliamos con ellos, pero tal vez conserven algo. Ten en cuenta que hasta que encuentres algo que me sirva, seguiré adelante con mi plan de luchar al lado de César. Adiós. ¿Qué pasa, Rex? ¡Vaya! ¡Desamparlo! ¡Vamos! Anda, tú eres quien ha estado echándonos un cable, ¿no? El rey dice que sigas así. Ah, y me ha pedido... Hola. Hola de nuevo, colega. ¿Cuánto tienes para donar? Gracias, ¿algo más? ¿Cuánto? Gracias, ¿algo más? Gracias por la donación. Cualquier aportación sirve para ayudar a Freeside. ¿Los grandes Khan? ¡Ah! Te refieres a esos saqueadores que solían estar en conflicto con las tribus de Vegas, ¿no? Sí. Hace unos años les enseñamos a leer, escribir, algo de ciencia.
Esperábamos que lo usaran para preparar medicinas y no drogas, como hicieron. Nunca me impliqué mucho en el aspecto cultural del proyecto, pero Ezequiel sí. Es un miembro de los seguidores, como yo, pero su especialidad es la historia de antes de la guerra y la cultura tribal. Recuerdo que estaba fascinado con los Khan. Les buscaba paralelismos con los grandes imperios de la antigüedad. Últimamente apenas viene por aquí. Sería mejor que lo buscaras en el yermo al este de New Vegas. Siempre está buscando nuevas tribus que estudiar. ¿Querías...? Hola. ¿Me vas a preguntar algo? ¿A que sí? ¿Qué puedo hacer por ti? Claro que sí. Son una tribu fascinante con una larga historia, aunque algo trágica, por desgracia. Sus orígenes se remontan mucho más allá del oeste. Fueron aniquilados casi por completo por uno de esos héroes viajeros tan típicos de la posguerra. Más tarde, los nuevos Khan sufrirían un destino similar. Dicen que a manos del mismo héroe, aunque de ser así, las fechas obviamente no cuadran. Bueno, tras migrar al Mojave, entablamos relación con ellos, pero el trato se echó a perder porque lo único que querían era hacer droga. Finalmente, la RNC les echó el guante, pero lo que realmente tienen de fascinante es el origen de su cultura en general. Verás... Sí, claro. Disculpa, suelo perderme en mis propias teorías y me olvido de que no todos las encuentran tan fascinantes como yo. Toma, encontré este libro en una antigua biblioteca. Es la historia de los mongoles. Creo que la cultura de los Khan está muy influida por la suya. Deberías leerlo. Es fascinante. La gente que lo pierde todo siempre puede recurrir a los seguidores. La cosa ha ido bien. Algo gordo va a pasar. ¿Y por qué debería hablar contigo? Si no tienes ni zorra de lo que eso significa. ¿Te parece mejor si te mando a la mierda directamente? Lo presiento. ¿Sigues dando el coñazo? Los traficantes de armas llevan más de un siglo suministrando herramientas letales a quienes necesitaban defenderse. Somos el principal proveedor de armas y munición de la RNC. Podría decirse que somos una rama no oficial del ejército. Soy un vendedor. Me paso por McCarran y la presa una vez a la semana o así para apuntar pedidos. Pero últimamente me paso el día en esta pocilga. Desde que cerraron la 15, todas las caravanas pasan por aquí, directas a mí.
Reviso la mercancía y dirijo el suministro para cubrir los pedidos. Sé que es un asco estar aquí, pero no es para siempre. Además, me da para una juerga al mes en el strip y construirme mi nidito. Hay poco que contar. Un brahman o dos cargados de armas y un lío de guardias armados hasta los dientes para que la mercancía llegue a su destino. Pues está complicado el tema, porque las cajas de armas están preparadas para explotar, así que si asaltas una de las caravanas, ¡sorpresa! Y así es como la RNC se mantiene equipada. Lo único que no les llevamos son armas de energía. Antes sí, pero tendían emboscadas y se cepillaban a todas las caravanas que las llevaban, y hay que saber distinguir unas de otras. Pensábamos que era la Hermandad del Acero. Las armas de energía les vuelven locos, pero la RNC fingió que los había matado a todos. ¿Que si vendo? Sí. ¿A ti? No. No es nada personal, pero eres un cliente muy pequeño. Venga, andando. ¿Te parece que esto es una caravana de armas? ¿Tú crees que los traficantes de armas llevan armas y munición a la RNC desde Bonellar a dos manos? A ver si te enteras. Tenemos caravanas. Nos dedicamos a la venta al por mayor. Suele haber una traficante de armas en la parte alta. Seguro que puede ocuparse de ti. Adiós. ¿Sigues dando el coñazo? ¿Te parece que tú crees? A ver si... ¿Sigues dando el coñazo? Claro, pero no me trates como un brahman de carga, ¿vale?